quiero contar que las madres que trabajan en el área de hospitalización del Instituto Nacional de Salud del Niño, que se encuentra en San Borja, recibieron una emotiva sorpresa en su día. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en el siguiente informe. Un clown, una imagen de corazón y globos engalonaron a las más de 120 madres de los servicios de hospitalización como especialidades quirúrgicas, COVID-19, cardiología, neurología y quemados. Todas ellas recibieron lindos presentes en su día en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. En esta fecha especial, la directora general, doctora Zulema Tomás González, reconoció a estas mujeres que hoy, en medio de la pandemia por la COVID-19, son ejemplo de fe, fortaleza y perseverancia en la lucha por la salud de sus hijos hospitalizados, que provienen de las diversas regiones del país. Yo también soy mamá, tengo tres hijos, pero sé los momentos tan angustiantes y dolorosos que ustedes están pasando en este momento, porque sus niños se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, y como madre sé lo que se siente tener un hijo enfermo. El Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y la Asociación Hogar Pendiente organizaron un divertido bingo con premios y sorpresas para las mamitas del albergue durante un homenaje significativo como parte de la política de humanización. Asimismo, la directora general reconoció la labor que cumplen las madres de la institución como médicos, enfermeras, técnicas de enfermería y administrativos, quienes, a pesar de la situación de angustia, de dolor y de miedo, siguen firmes en el compromiso de la atención de los pequeños pacientes, porque la misión siempre será salvar vidas.